el fallo de hoy, de esta mañana, en el cual se ha condenado con una pena de 3 años de prisión en suspenso a una persona que realizó un juego ilegal en una plataforma online a través de las redes sociales. El fallo consiste en un bingo, digamos, se trata del caso de un bingo, en estas plataformas ilegales que venimos diciendo nosotros, y lo hemos dicho en numerosas oportunidades, que tienen que ver con este proyecto de ley que se está tratando en la legislatura para regular el juego online en la provincia de Mendoza. La gente se encuentra cotidianamente con muchas ofertas de plataformas de juegos ilegales o de a través de las redes sociales, como fue el caso este que ha tenido sentencia hoy en día. Lo que queremos recalcar es que eso es juego ilegal, que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión, que las ciudadanas y ciudadanos mendocinos sepan que están haciendo algo ilegal, tanto quien juega como quien organiza y que va a ser quien está penado con esto, y lo vemos en esta sentencia ejemplificativa del día de la fecha. Nosotros, a través del Instituto de Juegos y Casinos, estamos por presentar en estos días una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos con respecto a plataformas de juego online ilegales, porque todas las plataformas que están hoy en día, como no hay regulación al día de la fecha, son ilegales en la provincia de Mendoza. Entonces, estamos presentando una denuncia con toda una investigación que se ha realizado sobre estas distintas plataformas. A nivel nacional se viene trabajando, lo vemos nosotros en la Asociación de Loterías Argentina, en las distintas provincias. Este proyecto de ley, en cuanto a ley propia del juego en línea, es pionero en el país, porque si bien existen regulaciones, son por resoluciones de los distintos entes reguladores del país, o lo único que tiene una ley es la provincia de Buenos Aires, pero está dentro de su ley impositiva. Como ley separada, Mendoza es pionera en tratar el juego en línea. Lo cual es muy importante decir que esto continúa con la política del Poder Ejecutivo que se viene aplicando de regular y controlar el juego, de cuidar a los ciudadanos que juegan al juego, de evitar el juego patológico, de que no puedan jugar niños, niñas o adolescentes, que tampoco los autoexcluidos. Es una política de protección que está llevando a cabo el Estado para poder controlar y ayudar contra el juego patológico.